Espacio denominado Expo Babies and Family, para que las parejas que esperan la llegada de un hijo puedan encontrar toda la oferta de productos y servicios para su bebé. Persienne vers l'est dans les cieux, d'un grand croissant de rire, la lune m'a salué, son scintillement blafard illumine ma nuit, aliénant mon repos, inutile sommeil. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. À travers ma persienne, les moutons des nuages tamisent les éclats de l'astre sémaphore. Me nomme capitaine de ma couche insomniaque, océan démonté, mes rêves éveillés. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. Laisse-moi dormir, ô lune, éteins ta lumière. D'un bâillement fatigué, j'en trouve ma persienne, brillant ce soleil blanc d'une éclipse totale. Pourrais-je me libérer de ce jour imposteur et m'assoupir enfin dans cette nuit de moiteur. Laisse-moi dormir, ô lune. ¿Cuándo te casas? El 6 de septiembre. 6 de septiembre. ¿Y tienes ya todo organizado, más o menos? Solo el sitio y el catering. Bueno, lo importante, y la fecha, ¿no? La fecha, el restaurante y la iglesia. Estupendo. Y estás viendo vestidos de novia aquí en Manuel Lobo. A ver, ¿qué tal? Si hay alguno que me gusta o no, para después ir a probármelo. ¿Has cogido alguna idea ya? Pues todavía no, estoy un poco de jaleo. Pero son todos muy bonitos, ¿verdad? Sí, cada uno a su estilo, sí, muy bonito. Bueno, pues que haya suerte, que encuentres el mejor vestido y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Sois de aquí, de Badajoz? Sí, bueno, yo sí, y el novio. Y sí, pues prácticamente también. Don Benito. El novio de Don Benito, muy bien. ¿Y ya tenéis fecha de boda vosotros? El 11 de octubre. El 11 de octubre, veo que lo decís con mucha ilusión. Bueno, sí, es que yo soy un poco más entusiasta que él. El pobre me está soportando. Bueno, ¿y cómo va vuestra visita a la feria? ¿Aguantando mucho a la mujer o qué? A la futura. No, bien, bueno. Más o menos las cosas las teníamos decididas y bueno, pues concretando. Cogiendo ideas más que nada. Es que cuando queda tanto tiempo, pues todavía como que da un poco de vértigo. Las cosas más importantes ya casi que las tenemos y luego los detallitos, pues poco. O sea, es una experiencia buena, lo recomendáis a las parejas que planean una boda, ¿verdad? Sí, porque hay muchas cosas que nunca te habrías parado a pensar, las ves, bueno, tomas ciertas ideas, preguntas, incluso hay ciertas promociones que quizás, si no son en esta feria, pues quizás nos podría... Sí, es interesante, claro. Está bien. Y además, este año, por primera vez, hay un espacio pues para los bebés y los niños, Expo Baby. Pero bueno, eso ya vendrá más adelante, ¿no? Nosotros eso de momento. Muy bien, poco a poco. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias. Thank you.
esta parejita que se casa el 31 de mayo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde os casáis? ¿Aquí en Badajoz? No, en Albuquerque. ¿Eres de Albuquerque? Sí, sí. Bueno, y habéis venido a la feria a coger ideas, pero aunque ya tendréis muchas cosas ya hechas, ¿no? Sí, ya tenemos muchas ideas. Tenemos todo en mente, pero así he contratado ya pocas. Vamos, lo más importante sí, pero vamos. ¿Os gusta la experiencia de venir a las bodas, estar todo representado? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Que es importante. Sí, está bien. Es bonito ver todas las empresas que se dedican a esto. Hasta que no está en estos planes, no sabes que hay tanta cosa para este día, ¿no? ¿Aconsejáis a las parejas que no han venido a la feria y que planean una boda que vengan a conocerla? Sí, claro, porque aquí encuentran todo lo que tienen que contratar, lo pueden encontrar aquí. Que vaya todo muy bien, gracias. Muchas gracias.